No es, como juega con la mamá, no va a jugar conmigo, juega de otra manera. ¿Y por qué? Con la madrina juega. No sé. A mí, por ejemplo, le encanta que la persiga, que la revolee, que la tire. Bueno, a Nati es más como más mamá, mamá, mamá permanentemente. Con la madrina va con los juguetes. Con la abuela va con más todo. Bailar. O sea, es más. Como la que parte son, más creativa, quizás. Es claro, como diferentes cositas. Uh-huh. Mira, nunca percaté en eso. O sea, no sé, bueno, quizás estoy igual no es lo mismo. No sé cómo está eso igual. ¿Cómo se llama? Quiere decir que diferencia un montón a las Filipa. Personas y que quiere Feli. Hacer algo específico. Feli, mirá. Feli. Filipa. Filipa, mirá, tengo mi teléfono acá. Mirá. Yo tengo un poder con mirá. Los bebés. ¿Puedo ay, intentarlo? Filipa, tengo el mío acá. ¿Querés el mío? Yo puedo mirá, intentarlo. Mirá, tengo peluca. Él no se rinde. Rulo quiere que. Yo mirá, ¿querés el mío? No, yo creo que esto. Me tiene miedo tu pelo. Agarrá la voz, Abo. ¿Querés venir acá? Mirá. Mira lo que tengo acá. ¡Comida! ¡Comida! La cara. Ah. Nadie se niega a la comida. Ah, es yo. Me encantó. A ver, Filipa. Ay, mira los zapatitos. Ay, Dios, es muy unos zapatitos de color rosa. Me estás haciendo un chiste. ¿Debes venir conmigo? No. Vení, Tomás. Anda con papá. Es como igual a mis mirá. Gatos. Chicos, ahí estamos intentando. Es igual a mis gatos, dice Dios. Es igual a mis gatos. Quiero decir algo lindo. Es igual a mis gatos. Yo adopté un perro que es igualito. Estoy diciendo porque es animal print. Mira, lo que es. Vos también, venga acá. Le habla con ese bebé. Nati, arre. Venga acá, jugá, sí. Te quería hacer un paella, ¿viste? Venga acá. Es mi mujer, ¿eh? A ver, mirá. Hola. Ay, ¿cómo te sonrió? Sí, yo tengo un poder con los bebés. Sí, boludo. Y bueno, yo que yo no soy linda del día. Salí, andate. Tengo un poder con los bebés. Hola. Ay. ¿Qué estás comiendo? Ay, me sonríe mucho. Qué lindo. ¿Qué esta, me encantan tus dos colitas, ¿te las hizo mamá? ¿Está rico esto? Yo lo quería agarrar, no se lo comió, ¿no? Uy, está reenganchada con Juli. ¿Querés venir conmigo? Sí. ¿Vas a ocupar? Vení, tengo algo para mostrarte. Yo tengo una cosa. Che, Rulo, te ganó Juli, ¿eh? Me ganó, pero me mandó al descenso. Ya está, ¿no? Usaste estoy hasta en la B. Rulos. Usaste hasta tu rulo, pero no funcionó. Quiero a probar con tu germo. ¡Oli! ¿Qué? Quería intentar. Se van de acá y dice, che, Rulo tiene problemas, ¿no? Sí. Pero no sos tímida, en serio, porque como sos una estrella de las redes también, ¿vos ya fuiste alguna vez un streaming? ¿Uno solo? Ah, o sea, el nuestro. O podés no debutar querés. Acá si te querés, estás recontra no. Invitada. Vení, sentate acá, tenemos una silla para vos. Vení, amor. Vení. Nati, no te das acá, tímida, acá que se siente donde estoy yo, acá. Vení, ¿querés soplar las velitas? Parece que para una. Hay una. Por la duda, para que no te ponga nervioso. Cero. Vení, hola. Gracias hola, por Nati. Venir. Sontate, vení, invitada, la familia completa. Compartís cámara con. Julia, entiendo que te estés pesando. Un poquito más quiero que acá. Cero, no me pesa nada, estoy embobadísima con este momento. Puede pesar. Pesa 13 kilos, es una bocha. Ay, Dios. Es una belleza. ¿Cuánto tiene? Un año y va a cumplir 6 meses ahora. Un año y 6 meses. Mira, se me mueve la peluca, mira esto. ¿Qué grande, peluca? ¿Viste? Ni media sonrisa te hace. Chicos, ¿están viendo esto? Ni media sonrisa le hace. No da ni bola, no me da ni bola. Ahora sí tenemos la familia completa, bienvenida. No, pues es que, viste que la timidez es algo muy relativo, como que se te va rápido la timidez, es según cómo te sientas en el lugar. Sí, sí, sí. ¿O no? Claro. ¿Estás cómoda? Estoy cómoda. ¿Te gustaría tomarte un café? No, estoy bien. ¿Estás bien, nada? ¿Un vaso de algo? Estoy ok, bien. Bárbaro. Gracias. Che, ¿cómo fue ese traspaso de golpe de decir, bueno, me prendo y empiezo a hacer videos? Me vuelvo Instagramer. Me costó un huevo. ¿Bastante? Sí, sí, sí. ¿Cuánto bastante. Tiempo hasta que...? Y cuando nació Filu, tipo, estuve un año más o menos sin hacer nada. Después, no sé, de un día para el otro le dije, bueno, voy a arrancar y arranqué. Y ahí no yo le insistí mucho igual, ¿eh? Pero me costó. Y sí, obvio. Le insistí un montón. Y sí, es que sabía que tenía todo para ser influencer. En realidad todos tienen para ser influencers. Si se ponen todos, y se esfuerzan sí. Y siguen, siguen. Pero total, yo pienso así. Es hermosa, era graciosa conmigo en la privacidad. Yo quería que lo saque, quería que lo haga porque sabía que vivir bien y le va yendo bien. Y además realmente gusta mucho ver una familia
haciendo videos porque te vas enganchando, ¿viste? Como la familia garpa un montón, pero también a los que lo vemos de afuera nos resulta muy grato, muy sano, ¿no? También, eso es lindo. Bueno, pero vos también haces contenido, yo también. Sí, 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 hago, digamos, no es que lo hacemos tan así periódicamente o videos en familia, reels, porque como mi mujer también tiene su Instagram y su carrera y su forma de comunicar, claro, yo la mía, tampoco nos dedicamos a hacer videos nosotros, claro, es como obvio, que vamos subiendo de nuestra vida, pero sí, hemos hecho también en familia. Yo hago quizá con Dona solo o Gaby con Dona. Más espontáneo lo hacen ustedes. Claro. Sí, un poco más espontáneo, según, no me considero que subo tanto. Como que no le doy son tanta re bola. Lindos. Yo soy re fan de ustedes. Ah, muchas gracias. Imagínate si tuvieran más cosas. Deberían. Sí, deberíamos. Ahora, dentro de poco tengo que hacer, por ejemplo, una cosita con Dona, de una cosa que cerré. Upa. Y tengo que ir a hacerlo. Así que hay que facturar entonces. No, si yo le digo, sí, bueno, cada tanto alguna cosita sale. ¿Se copa o no? Sí, por eso. No se lo digo con tiempo porque le da ansiedad. Ah, sí. Entonces lo digo medio dos días antes. Che, Doni, escuchá, pasado mañana vamos a ir a hacer esto. O sea, quiere grabar antes ella. Quiere hacerlo, le encanta. Hagámoslo cinco veces, me dice.